El más tanguero de los días, sin dudas, pero no solamente en Argentina, también en Europa, por ejemplo. Eso le vamos a preguntar a nuestro compañero y corresponsal, Eddie Cifre, porque Eddie, los homenajes también se vivieron con mucha intensidad en otras zonas. Contanos vos. ¿Cómo les va? Saludos ahí en Tucumán. Así es. El tango argentino, no solo en Tucumán, sino también aquí, del otro lado del charco. En la ciudad de Barcelona, precisamente, se hizo un concierto por estos 100 años de Astor Piazzolla, este homenaje, pero además porque se celebraba el fin de semana el Día Internacional del Tango, el día sábado. Así que fue un concierto aquí que, te digo, acaparó todas las miradas, muchísima gente en el concierto, por supuesto siguiendo el tema de los protocolos de seguridad que se pide, el aforo limitado y todo, pero la gente se deslumbró con la música del gran compositor argentino Astor Piazzolla. Bueno, vamos a ver el informe que preparaste, ¿te parece? Sí, sí, cómo no. Dale. Y hoy, homenaje a Piazzolla en Barcelona. Y estamos con el organizador del show, Marcelo Echeverri. Bienvenido a nuestro programa, Marcelo. Un gusto, Eddie. Un gusto saludar a toda la gente de Argentina, de Tucumán en este caso, puntualmente. Y bueno, acá ofreciendo nuestra cultura acá en Barcelona. Tango y Astor Piazzolla aquí en Barcelona. Contanos un poquito, bueno, ¿de qué va el show? Mira, justamente estamos homenajeando en el centenario a Astor Piazzolla. Estamos muy contentos porque a lo largo del año hemos organizado 7 eventos en los cuales la gente ha respondido muy, pero muy bien, así que este es la última fecha de celebrando a Piazzolla los 100 años del aniversario del gran Astor Piazzolla. Y bueno, es un honor, ¿no?, estar aquí en esta sala maravillosa y celebrando los últimos días del centenario del nacimiento de nuestro gran referente, que es Astor Piazzolla, ¿no? 100 años de Piazzolla y vos casi 30 años en Barcelona. Sí, faltan pocos meses para estar aquí viviendo hace 30 años. Es parte de mi naturalidad, porque bueno, llegué haciendo esto y hice esto toda la vida, pero sí, la verdad es que lo que sí se nota es la apertura que dio este gran compositor al que estamos hoy celebrando, a la música argentina en el resto del mundo, y cómo con lo que vamos haciendo cada uno de los nuevos compositores, nuevos, entre comillas, ¿no? O sea, desde que venimos hace años, tanto en Argentina, en Buenos Aires y en el resto del país, y los que estamos fuera, ¿no? Puntapié que dio a las puertas de las salas de conciertos Astor Piazzolla, lo estamos logrando mantener y esto es maravilloso. Increíble estar de este lado y poder celebrarlo como si estuviéramos allá en Buenos Aires, ¿no? Con las mismas ganas, con la misma pasión, con la misma fuerza. O sea, Piazzolla es un maestro, es un genio, marca nuestro camino, lo marcó desde el momento que empezó a componer. Y gracias a él estamos nosotros haciendo esta música maravillosa, nueva, que es la del sexteto de Marcelo Mercadante. Piazzolla en Barcelona siempre estuvo presente. Nosotros siempre traemos a Piazzolla a nuestros conciertos, sean 100 años o sean 99, y lo vamos a seguir trayendo hasta que nos dejen y hasta que nos dé el cuerpo. Yo nací en Barcelona y tocar el violín, música argentina, es mi vida también, parte de mi vida, y me llena el corazón siempre tocar música argentina. Tengo una unión muy grande con Argentina también a nivel de familia. Entonces ahí me debe resonar también. Y es una música maravillosa. Nosotros vinimos a Europa por 3 meses y ya van 17 años. Sí, señor. Así que bueno, sí, no, pero de verdad, nosotros vinimos por 3 meses, pensábamos volver y hasta un año y medio después de que habíamos llegado seguíamos retrasando el pasaje de regreso, pagando multas, cambiando la fecha y hasta que bueno, finalmente nos quedamos a trabajar. Todo ese primer año, año y medio, nos la pasamos viajando, haciendo festivales por Europa. Y justamente como la comunidad en Cataluña es muy afecta tanto a la música como al baile, bueno,
es una anécdota, ¿no? Pero entre muchas cosas que nos decían para animarnos a quedarnos, alguien nos dijo, quédense hasta que aprendamos. Y así el tango argentino hace furor y sigue presente del otro lado del charco. ¡Ay, qué lindo, Eddie! Esta pareja, además de bailarines, que fueron por 3 meses y ya llevan allá 17 años. ¡Qué lindo! ¡Qué historia! La verdad que sí. Te digo que hay, bueno, la gente le gusta mucho el tema sí. de nuestra cultura popular. No solo el tema del tango, sino también en los últimos años el tema del folclore, nuestra samba, también repercute mucho aquí, ¿eh? Pero como vos veías, ayer sala completa, llena, súper emocionante para los que dejamos el terruño por un tiempo. Y sí. como estos bailarines, 17 años llevan ya, ¿eh? Yo sí. 4 años y la verdad que se extraña, claro. Y cómo que sí. tira la tierra, Eddie. Bueno, pero vos sabés que acá te esperamos cuando quieras. Totalmente, ya llegará el momento y haremos un lindo brindis también. Gracias, Eddie. Nos estamos viendo. Que tengan un bonito día. Adiós. Saludos.